Amigas, amigos, estoy aquí en el avión ya. Es domingo, nos vamos a San Diego. Tenemos una reunión muy interesante en la Universidad de San Diego, California. Y pues para ver un tema del río Tijuana, que desemboca precisamente sus aguas en Imperial Beach, en el lado americano. Y siempre ha sido un tema que hay que estar atendiendo. Por otra parte, hay reuniones de la frontera. La frontera es un lugar muy, muy importante. Hay mucha inversión. Se está tecnificando precisamente para evitar los tráficos y los contrabandos de armas, personas, drogas. Y es algo muy, muy importante. Como todos ustedes saben, les comento de la semana que pasó. Fue muy intensa. Empezamos en San Francisco. Allá tuvimos una reunión en el consulado con migrantes que trabajan en el sector agrícola para conocer a fondo su situación, en qué se les puede ayudar más, en qué se les puede seguir apoyando. También tuvimos una reunión con empresarios que tienen restaurantes o que tienen negocios o que trabajan en el sector que aquí le llaman de entretenimiento, que es precisamente todo ese sector servicios, para siempre estarlos vinculando con el consulado, con la embajada. Una reunión importante fue con un grupo de emprendedores que trabajan en las grandes empresas de San Francisco y que son mexicanas, son mexicanos, quieren contribuir a nuestro país, y estamos precisamente organizando la forma en que pueden acercarse más a México, acercar sus conocimientos, sus relaciones, porque México es en donde estamos los mexicanos. México, además de ser el territorio nacional, es la población, y la población en donde esté lleva a México en su corazón y lo debe de llevar en su responsabilidad. También, por otra parte, fuimos a Sacramento, ahí también visitamos el consulado y estuvimos con la vicegobernadora del estado de California. Varios de los temas que vamos a ver precisamente en San Diego se relacionan con esa plática. Ella, por cierto, quiere ser gobernadora y es una mujer pues, que tiene mucho futuro político en California. Estuvimos en el Congreso Estatal. Y una cosa bien interesante de California es que es el lugar en donde más latinos, más mexicanos están representados en el Congreso. Son México-norteamericanos que pues ya están participando de manera decidida y activa en la democracia de sus comunidades, de su estado, de su país. Y de 38 que forman lo que llaman el caucus hispano, 21 son mujeres, o sea que no solo son mexicanas y mexicanos, sino que hay muchísima participación de la mujer. En ese sentido, California es quizás el estado más liberal de Estados Unidos, muy progresista, un estado muy incluyente, muy inclusivo, y por eso es importante trabajar con ellos, para que le pongan el ejemplo al resto de los estados, sobre todo a los más conservadores. Dicen que aquí en California nació lo que llaman el sueño americano, y lo que estábamos viendo es que el nuevo sueño americano va a ser Norteamérica, en donde estemos los tres países incluidos, y que además de ser un lugar con una alta competitividad económica, esté impregnada de humanismo, esté impregnada de valores y de una lucha permanente por la democracia y por la libertad. Después de Sacramento, bueno, ahí también entregamos un premio a una persona que se ha dedicado a educar a la comunidad mexicana. Fue una ceremonia muy emotiva y nos fuimos a Silicon Valley. Ustedes saben que Silicon Valley pues es en donde se inició toda esta economía nueva del mundo, que es la economía digital. Y fuimos a una empresa que casi todos ustedes conocen, que se llama Microsoft. En esa empresa lo interesante es lo importante que es México para nosotros. Les agradecí, por cierto, que siendo secretario de Educación Pública, me ayudaron mucho en todo el tema de la primera parte
que fue una parte muy importante para el aprendizaje de niñas y niños de Aprende en Casa. Y por otra parte, hay muchos mexicanas y mexicanos trabajando en la empresa, y para ellos México sin duda es uno de sus países más importantes en su visión del futuro. Otra empresa que se llama Cisco, de ahí viene de la palabra San Francisco, viene la empresa Cisco. Imagínense ustedes, 52 mil millones de dólares fue su utilidad el año pasado, sus ventas. Entonces, de esos 52 mil millones, se imaginarán ustedes el tamaño de la empresa. Bueno, el 38% de sus productos, nos dijeron, se producen en México, específicamente en Jalisco. Y por otra parte, el diseño también se produce en México. Después nos fuimos a Intel. Conocen ustedes el plan Sonora, en donde pues se está haciendo un esfuerzo muy grande para que se instale fábricas de semiconductores en una de las partes de la cadena de valor que le llaman el backend. Y Intel nos dijo sin duda que la fuente más importante de talento para la economía del futuro a nivel mundial vamos a ser las y los mexicanos. Hay un gran ambiente con respecto al potencial de México y recomendaciones muy concretas y muy específicas de qué tipo de obstáculos hay que remover para que esto se haga una realidad todavía más firme y sobre todo más rápida. De ahí nos fuimos a otra empresa muy importante que se llama Flex, que tiene pues un maridaje total con México. De hecho, casi toda su planta de ejecutivos son mexicanos y tienen una gran inversión en nuestro país. Lo relevante de todas estas conversaciones y de las conversaciones con los emprendedores mexicanos es precisamente el de acercar cada vez más a esta población que está trabajando en la punta de la economía mundial con nuestro país, para que también nuestro país aprenda de ellos y que ellos aprendan cómo vender mejor a México, cómo hacer que en México haya más inversión y por lo mismo más empleo y más oportunidades para todos. Regresamos a Washington y tuvimos una noticia que a mí me gustó mucho, que es un comunicado, aquí le llaman notice, del Departamento de Estado, en donde ya me anuncian que todos los PCPs, que son los empleados que más trabajan en los consulados, porque trabajan en la ventanilla, que conocen a nuestra población migrante, van a poder quedarse en los Estados Unidos hasta el final, cuando menos, del 2024. Y esto es muy, muy importante, porque no se había logrado destrabar esto. Íbamos logrando avances desde que llegué a de 6 meses, 8 meses. Imagínense ustedes cómo una familia puede programar su vida si pues a cada rato piensa que a lo mejor le piden que abandone el país. Esto es una gran tranquilidad para todos. Son alrededor de 750 mexicanas y mexicanos que trabajan muchísimo y que merecen esa tranquilidad. Y además dimos un premio muy importante que se llama OTLI. OTLI quiere decir camino, y lo que buscamos es precisamente que una persona que apoya mucho a México cada año sea reconocido por la embajada por el camino que transita en favor de nuestra población. Premiamos a una mujer maravillosa que se llama Adrienne Arsht, que desde que llegué a la embajada me di cuenta de cómo estaba al pendiente siempre de los temas mexicanos. Tiene una organización que se llama Atlantic Council, que ha sido un gran amigo de México, y por eso se llevó ese merecido premio. Y además celebramos el 5 de mayo con una orquesta de niñas y niños de Estados Unidos y de México, que se llama The Bridge, o sea, el puente, porque mientras hay personas que piensan que debe de haber muros entre nuestros países, pues otros pensamos que debe de haber muchos puentes, y
si el puente está construido con arte, si el puente está construido de música y de niñas y niños, pues son los puentes duraderos que realmente van a marcar la relación entre nuestros dos países como una relación muy optimista y que a todos nos va a ayudar a tener un mejor futuro. Mañana les comento algo desde San Diego y les deseo lo mejor, que pasen un buen domingo. El Checo Pérez quedó en segundo lugar, pero es muy buen lugar y pues sabemos que va ganando puntos y puntos, esperemos que llegue a ser nuestro gran campeón del mundo. Muy buenas noches.